¿Qué tal? Saludos, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este foro que organiza la Revista de Medicina y Salud Pública como parte del Día Mundial del Riñón. Esto es una ocasión que se observa desde el 2006 para concienciar sobre las múltiples enfermedades renales y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre estadísticas, medicamentos, tratamientos y programas de trasplante de riñón. El lema de este año, se lo voy a adelantar, es viviendo bien con la enfermedad renal. Es posible si procuramos la atención médica adecuada y si también procuramos el apoyo y la orientación que ofrecen organizaciones sin fines de lucro. Y les voy a presentar de inmediato entonces a los recursos que son valiosísimos que nos van a estar acompañando en esta conversación. Tenemos al doctor Juan del Río, él es el director clínico del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Tenemos también a la doctora Nilka de Jesús, ella es nefróloga pediátrica y directora del programa de trasplante de riñón pediátrico en el Centro de Trasplante también del Hospital Auxilio Mutuo, y Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, que tanta ayuda ha ofrecido a pacientes con condiciones renales. Saludos todos, ¿están por aquí conectados? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? Saludos, un placer. Qué bueno que están disponibles para alimentar la conversación y también este proceso de educación y concienciación con motivo del Día Mundial del Riñón. Me parece pertinente comenzar preguntando, ¿verdad? Yo sé que estamos todavía en proceso de pandemia y con unas limitaciones, pero al menos si nos pueden compartir los datos más recientes sobre la prevalencia de enfermedades renales, al menos en Puerto Rico, o quizás, y supongo que eso sí está documentado, personas que estén en lista de espera para un trasplante de riñón. Puedo hablarte de la parte de riñón del centro de trasplante. Aquí tenemos en torno a 300 personas activamente en lista a la espera de trasplantes. Sabemos que en Puerto Rico, y Ángela nos podrá dar esos números mucho mejor, debe haber en torno a 6.000 personas en diálisis de distinto tipo. Y de ellos solo una pequeña porción son los que acaban teniendo, cumpliendo las condiciones necesarias para poder ser incluidos en la lista de trasplante. Muy bien. Y aquí me llama la atención el hecho de que la doctora Anita de Jesús es nefróloga pediátrica y uno generalmente cuando piensa en trasplante de riñón piensa en que en el paciente se trata de un adulto, una persona probablemente en edad madura. Pero ¿cuál es la realidad que usted ve día a día, doctora? Bueno, esa es una excelente pregunta y muchas veces cuando hablamos de los pacientes pediátricos se nos olvida que es un grupo importante que debemos estar mirando y asistiendo. En el caso particular de aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos alrededor de 20, 22 pacientes en diálisis pediátricos ahora mismo. Por un periodo de tiempo no tuvimos un programa de trasplante activo entre el 2013 y el 2017. Y ya ahora, entrando en 2017, tenemos un programa de trasplante pediátrico activo, muy, muy activo, donde hemos logrado trasplantar casi 20 niñitos que habían estado en diálisis por varios años, incluyendo pacientes que habían estado en diálisis por periodos de tan prolongados como 8 años. Caramba, eso es muy triste porque uno sabe que el proceso de diálisis, si bien es necesario, pero puede hasta cierto punto resultar incapacitante o limita mucho las actividades de una persona, y pensar en un niño, pues realmente eso es algo que conmueve muchísimo. Doctora, ¿nos puedes repasar qué puede llevar a que un menor de edad tenga fallo renal al punto de requerir diálisis y o trasplante? Sí, miren, en términos generales, cuando nosotros pensamos en los problemas del riñón, pensamos en los problemas de los adultos, hipertensión, diabetes. La realidad es que en los pacientes pediátricos, las causas principales que ocasionan daño al riñón al punto que necesitan o diálisis o trasplante son problemas con los que nacen.
desde que están en el vientre materno, los riñones no se desarrollan apropiadamente porque el riñón en sí mismo no se desarrolla apropiadamente o porque tienen algún problema con la vejiga o con los tubos que conectan la vejiga con los ureteres que nacen algo alterados o dañados y esto no permite que el riñón se desarrolle apropiadamente. Hemos tenido niños con este problema, que el riñón no se desarrolla apropiadamente en el vientre materno, que requieren un diálisis tan temprano como en las primeras semanas de vida. Usualmente ocurre que requieren diálisis después de los 6 a los 8 años. Y estas son las causas más comunes que nos llevan a tener pacientes pediátricos en diálisis o requiriendo trasplante. Muy bien. En breve voy contigo, Ángela, pero antes, ya que estamos en el tema de los niños, quiero preguntar además, ¿cómo comparan los retos del trasplante de riñón para un menor de edad, un paciente pediátrico, versus el adulto? ¿Son similares o en el caso de los pacientes pediátricos hay unos retos y unas complicaciones mayores? Cada grupo de edad tiene un reto. Cada grupo de edad tiene un reto. En el caso de los pacientes pediátricos, el tamaño puede ser un reto. Pacientes que sean muy chiquititos, nosotros los trasplantamos que sean mayores de un año, que pesen más de 22 libras o que midan más de 2 pies y medio. Y eso usualmente es uno de los retos más grandes. Pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que nosotros trasplantamos pediátricos no son tan pequeños. Y los retos principales que pudiéramos tener son más en las líneas de retos sociales, donde tengamos un apoyo familiar apropiado para que ese niño pueda recibir su trasplante. Y algunas condiciones que sean inherentes a su condición médica, entiéndase por esto, que tengan otras condiciones médicas asociadas a su problema del riñón, problemas en la vejiga o en otros órganos de su cuerpo, esto pudiera complicar, pudiera ser un reto para trasplantar a los pacientes. Doctora Jesús, entonces el donante debe ser equivalente en tamaño, quizás etapa del desarrollo, al recipiente del trasplante. No, en efecto, los pacientes pediátricos reciben riñones de adultos. Regularmente reciben riñones de adultos y es por esto que hablamos de las dimensiones, para poder recibir un riñón de un adulto, el niño no puede ser más pequeño de las dimensiones que les mencioné en términos de peso y largo para que lo puedan recibir. Pero regularmente es de adulto. Y, doctor Del Río, y en esta etapa, como comentaba hace un momento, ¿verdad? Y todos lo tenemos clarísimo que estamos seguimos manejando la pandemia. ¿Cuál es el mayor reto en este momento para poder proceder con trasplantes de riñón aquí en Puerto Rico? Bueno, realmente el reto es tener suficientes donantes, porque los procesos los hemos modificado de manera que podemos seguir realizando los trasplantes con la suficiente garantía de seguridad para pacientes y empleados. Y eso se ha conseguido con un trabajo muy, muy arduo durante estos meses. La necesidad clara es, a través del número de donantes, el estimular la donación de vivo, que sería una de las facetas más ideales, porque donantes vivos son ilimitados, mientras que los donantes cadavéricos, pues, obviamente están limitados. Y es en ese punto en el que yo creo que debemos dirigir mucho de nuestro esfuerzo, educar a la población y dirigirles en el sentido a que la donación de vivo, aparte de la cadavérica, que obviamente hay mucho campo por el que progresar, nos podría ayudar a cubrir todas las necesidades. Muy bien, excelente. Ahora sí, Ángela, finalmente. Yo recuerdo haber conversado contigo hace aproximadamente año y medio y estábamos repasando cómo habían variado las estadísticas de los pacientes que están en diálisis y a los que ustedes dan apoyo. Estas son cifras que se afectaron significativamente tras el paso del huracán María. Y lo que se había observado era que aún luego de cierta recuperación en el país, después de ese evento catastrófico, lamentablemente el número de candidatos a diálisis se mantenía bastante alto. ¿Sigue siendo así?
Sí, y yo creo que las emergencias han contribuido a que la insuficiencia renal siga progresando hasta llevar al fallo renal aquí en la isla. Tengo que decir que lamentablemente la tasa de crecimiento en la población ya en etapa terminal o el estadio 5, ¿verdad?, ya en diálisis y trasplantes, ha aumentado en los últimos 10 años casi un 71%. A pesar, ¿verdad?, de que hemos experimentado que muchos pacientes se han ido de Puerto Rico buscando cierta estabilidad en los últimos 3 años por todas las emergencias, los huracanes que tuvimos, Irma, María, tuvimos los sismos, tuvimos esta pandemia. Pues la realidad es que estamos sobre los 6.500 pacientes ya de diálisis, prácticamente. Uno de los grandes retos que yo creo que en este último año hemos experimentado es que a pesar de que esta población de diálisis siga aumentando, el acceso a servicios, a servicios médicos, a diferentes tipos de servicios como laboratorios, etcétera, se vio afectada. Y tal vez eso pudo también tener un impacto en los procesos de evaluación o de ese paciente que tiene el deseo de llegar a una lista de espera para trasplante. A un principio estabas preguntando sobre un poco las estadísticas. El Hospital Auxilio Mutuo y su centro de trasplante tienen una trayectoria inmensa desde prácticamente más allá de 1988. Desde ese tiempo hasta más o menos febrero, que fue cuando último verifiqué las estadísticas, ellos habían ya realizado 2.836 trasplantes, casi todos siendo renales. Estoy hablando de casi 1.140 pacientes trasplantes a nivel de riñón en particular. Así que, por lo menos, aquí sí podemos hablar de acceso a este tipo de servicios, ¿verdad? Y otros países que no se puede hablar lo mismo. El que existan estos programas de trasplante aquí en la isla. Algo que estábamos mirando es que el grupo más grande o un gran grupo se encuentra en los 40 y 50 años trasplantado, y es lógico porque esto es una medida también rehabilitadora. Por lo tanto, si tú estás en tu plena época productiva, laboral, tú quieres retomar todo eso, ¿verdad? Así que, a pesar de todos los retos, pues me siento muy orgullosa de que aquí en Puerto Rico tengamos uno de los mejores programas de trasplante. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero en breve, porque hemos estado hablando de retos, pero quiero en breve que giremos un poco la conversación, ¿verdad?, hacia avances y destacar las cosas positivas. Pero quería puntualizar o aclarar algo, Ángela. La pandemia, a ver si entendí bien, la pandemia puede estar creando la falsa impresión de que la necesidad ha disminuido o tal vez se haya frenado la cantidad de personas con condiciones renales en un estadio avanzado. Yo no creo que haya frenado realmente la impresión, ¿verdad? Yo no creo que haya una falsa impresión. Yo creo que el paciente... Sí. Bueno, tal vez a nivel mediático, porque en la población a mí sí me parece que hay una conciencia de la vulnerabilidad en que ellos se encuentran ante una pandemia. Y yo creo que no han bajado la guardia como para las medidas de seguridad, a pesar de que, por ejemplo, en trasplante, en diálisis ya se están vacunando dentro de las unidades, ¿verdad? A nivel de trasplante se comenzó también, de acuerdo a la edad, a vacunar. Pero nuestros pacientes reconocen que aquí han sido bastante disciplinados. La experiencia que yo he tenido con la población renal es que han estado cumpliendo con estas medidas de seguridad porque saben a lo que se exponen. Muy bien. Entonces quisiera regresar con el doctor Del Río y la doctora de Jesús para destacar desde que se establecieron estos programas de trasplante que puedan mencionar avances, progresos, herramientas que están ahora disponibles y que facilitan
no solo el trasplante, sino, o sea, que sea exitoso, y la recuperación de esos pacientes y el proceso de asimilar ese órgano nuevo. Desde el punto de vista técnico, no ha habido grandes cambios en cuanto a la técnica quirúrgica. Sí se introdujo la laparoscopia en el donante vivo, y eso permite que el donante pues esté hospitalizado menos de 48 horas y tenga una rápida recuperación. Por lo demás, ya hemos llegado a un punto de conocimiento en el manejo de medicinas inmunosupresoras para evitar los rechazos, que estamos a un nivel de piloto automático en el que ya está todo muy establecido. Hay poca posibilidad de mejora, digamos, gracias a los protocolos de inmunosupresión, que incluye varios medicamentos, de modo que no tienes que utilizar una dosis alta de ninguno de ellos que puedan ser tóxicas. Y entonces combinas en cada paciente, pues a modo de receta, un poquito, a este le doy un poquito más de esta medicina, a este un poquito de la otra, de modo que vamos compensando si se van produciendo algún tipo de condición médica o toxicidad específica de alguna droga. Por lo demás, realmente no ha habido grandes cambios más allá de logísticas. Por ejemplo, las donaciones en cadena, que es algo que se empezó a hacer para los cuando había un donante vivo, pero el donante no tenía el tipo de sangre adecuado para su recipiente, pues combinar varios con distintos tipos y hacer lo que se llama una cadena de donación. A ver, doctor, si puede hacer un paréntesis para explicar esto. Francamente, es la primera vez que lo escucho, las donaciones en cadena. Sí. Bueno, pues te puedes encontrar con que hay alguien que quiere donar a su ser querido, pero él tiene un tipo sanguíneo A, el recipiente es O, y te puedes encontrar en otro punto de la isla alguien que es O y su familiar es A y puede recibir de O o de A. Entonces puedes empezar a jugar con las opciones y generas una cadena en la que se van enlazando unos donantes con unos recipientes. Y se puede permitir que en casos en los que no se podía realizar esa donación directa, pues poder hacerla a través de un juego de en cadena de distintos donantes. Eso ha ocurrido mucho en Estados Unidos. La logística es importante, pero han llegado a haber cadenas de 50, 60 pares de donantes, de modo que te has encontrado mucha gente que no podía ser donante de su ser querido, que finalmente ha conseguido él donar y su ser querido recibir, aunque no fuera directamente. Qué bien, muy interesante eso. Doctora de Jesús, en el caso de los pacientes pediátricos, que entonces hay menos años de para documentar experiencias, pero no sé si aún así puede destacar unos avances. Bueno, cabe señalar, aquí en Puerto Rico se comenzaron a hacer los trasplantes pediátricos a finales de los años 70. Aquí se comenzaron a hacer los trasplantes a finales de los años 70 en el Hospital de Veteranos, el doctor Santiago del Pin. Y entre el 77 y el 83 se trasplantaron 5 niños. Después del 83 hasta el presente se han trasplantado en Puerto Rico alrededor de 180 pacientes pediátricos. Que la experiencia se tiene. Como dice el doctor Del Río, no ha habido, después que se introdujo la inmunosupresión para ese periodo de tiempo, no ha habido grandes cambios que nos permitan avanzar un paso adicional. Por ejemplo, el próximo cambio grande sería yo trasplantar a un paciente y que el órgano durara por siempre, por ejemplo. Ajá. Ese tipo de innovación, que es la que se está buscando, todavía esa combinación perfecta no se ha encontrado. O sea, que ese sería el próximo paso en términos de innovación grande. Sí ha habido avances en cuanto a dentro de las terapias de inmunosupresión, ha habido medicamentos nuevos que se han incorporado en las herramientas que tenemos para tratar pacientes más complejos que han recibido segundos y terceros trasplantes. Pero no ha habido este gran medicamento o esta gran intervención que nos lleve al próximo nivel. Cuando entraron los inmunosupresores,
tuvimos esta ganancia de tener un riñón que probablemente duraba poquito tiempo, y poco tiempo me refiero menos de un año, menos de 5 años, estamos en un punto donde nos hemos quedado en el término, la media de vida del riñón usualmente es alrededor de los 15, 20 años en el mejor de los escenarios. Y ahí eso es lo que tenemos que sobrepasar en este momento. Ok, pero es un paso significativo, un cambio sustancial. Que ocurrió ya hace algún tiempo, pero uh-huh. Amerita que se destaque. En términos, ¿los inmunosupresores que se utilizan para pacientes pediátricos son distintos a los de los adultos? No, son los mismos. Lo que varían son las dosis que se le administran, que muchas veces dependen del peso del paciente. Entiendo. Ángela, volviendo con Ángela Díaz, directora del Consejo Renal, recuerdo que la doctora de Jesús mencionó hace un rato, como en uno de hablando de los retos, factores sociales, como la orientación, el apoyo familiar. Y yo sé que el Consejo Renal pues procura dar, cubrir esa área y procura dar esa asistencia. ¿Han logrado mantener esa interacción con familiares, con pacientes, a pesar de la pandemia? Pues sí, yo creo que se ha intensificado. La realidad es que vemos más necesidad de apoyo emocional, psicológico. Así que eso en nuestra oficina creo que ha aumentado considerablemente. También en el tema de acceso a medicamentos, hemos visto un aumento significativo en las personas que nos solicitan ayuda para precisamente estos medicamentos inmunosupresores a través de nuestra farmacia, ¿verdad? Hay algo que siempre yo he hablado, que cuando uno habla de trasplante, uno tiene que también procurar que el paciente tenga conciencia de lo que significa el trasplante y lo que viene después, ¿verdad? Que viene acompañado de un tratamiento de inmunosupresores y que ellos deben conocerlo, deben familiarizarse, educarse sobre ese tema en particular. Y sobre todo, aquí hay un acompañamiento continuo, porque a veces el paciente nos solicita ayuda. Y la realidad para estos medicamentos, me refiero, y la realidad es que los planes médicos lo deben estar cubriendo. Lo que ha habido es un poco el retraso en aprobación a los medicamentos. Así que constantemente el Consejo Renal está en esta, como siendo un intermediario entre planes médicos, farmacias y el paciente, ¿verdad? Porque a veces se tardan más de 48 horas. Hemos tenido casos de pacientes que estos son medicamentos que se repiten mes tras mes, y hemos tenido pacientes que nos llaman que este mes no le han podido despachar, que llevan 3 semanas, no le despachan, y tenemos que despacharle de emergencia porque así han quedado sin medicamentos. ¿Verdad? Wow. Esto así que... Para consumir diariamente, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y algunos de ellos toman más de un inmunosupresor. Claro. Así que... Perdóname, Ángela, quiero aprovechar aquí para abrir un paréntesis y que los médicos nos orienten un poco sobre las implicaciones o las consecuencias de suspender ese tratamiento de medicamentos inmunosupresores. Los inmunosupresores son la base de toda la medicina de trasplante. Cuando uno mira un órgano trasplantado, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa, ¿verdad? Que cuando siente que hay algo que es extraño, principalmente los microbios, que es lo que más, ¿verdad?, tenemos en nuestra mente, a lo que estamos expuestos mayormente, los va a ir a atacar. El órgano trasplantado es un ente extraño al cuerpo. Claro. Y para evitar que nuestro cuerpo, inteligentemente con las defensas que tiene, lo ataque, nosotros tenemos que dar estos medicamentos que no hacen otra cosa que bajar las defensas, bajarlas a un punto que nos permita vivir con el órgano y que no estén tan altos que nos traigan las complicaciones de tener las defensas muy bajitas. Con lo cual, no tener disponibilidad de los inmunosupresores es algo terrible porque nos puede llevar a perder el órgano. Y ya no, nos perdemos de este número que les había mencionado previamente, de los 15 a los 20 años, cuando tenemos varios episodios, el término médico que se utiliza es rechazo,
en ese escenario podemos perder el órgano mucho más temprano de lo que es la expectativa de la longevidad de ese órgano. Wow, así de delicado es. Retomando la conversación con Ángela, entonces me llama mucho la atención que indicas que has visto como un aumento en la demanda, ¿no? Y en las necesidades que presentan los pacientes y los familiares. ¿Aún así sienten que están bien atendidos? ¿Necesitan más recursos el Consejo Renal? Yo creo que sí, no, definitivo no damos abasto para la necesidad que hay en el país, obviamente. Y después de este periodo de pandemia donde mucha gente ha perdido sus empleos y por ende ha perdido sus planes médicos, pues entonces ahí es que aumenta la demanda para nosotros, ¿no? Ahí es que rápido piensan en la organización sin fines de lucro que les puede ayudar. Pero obviamente nosotros tenemos recursos muy limitados. Estos son medicamentos que no son económicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes al que ayudamos. Ese que no tiene plan médico, que se ha quedado ahora mismo tratando de trabajar con el plan del gobierno, pero que le ha tomado su proceso. Y también tenemos pacientes que a lo mejor tienen su plan médico privado, pero económicamente ellos no pueden sustentar los deducibles de esos medicamentos. Y entonces, con nosotros, por lo menos, ese deducible, nosotros lo absorbemos como tal, ¿verdad? Eso ellos no lo tienen que pagar. Así que tenemos una variedad de situaciones que están enmarcadas todas en aspectos sociales y niveles de pobreza en el país, pero que igual derecho tienen todos ellos al acceso al trasplante para que mejore la calidad de vida. Precisamente esa era la próxima pregunta para los doctores de Jesús y del Río. ¿De qué manera pueden acceder los pacientes a los programas de trasplante? Uno pensaría, ¿verdad?, que es a través de un referido, pero para que las personas que estén en esta situación puedan entonces tener una idea más clara de cómo es el proceso. Prácticamente todos los pacientes que cumplen los criterios para ser enviado a un centro de trasplante ya va a estar incluido en grupo, normalmente en unidades de diálisis o por nefrología. La orden ejecutiva de Trump sobre el cuidado a los enfermos de riñón incluía la obligatoriedad del referido por parte de las unidades de diálisis y de los médicos especializados cuando vieran a estos pacientes cumpliendo los criterios clínicos. Así que por esa parte tenemos la suerte de que la situación ahora lo favorece de un modo muy compulsorio. También os voy a decir respecto a lo que estamos hablando antes de las medicinas, obviamente Medicare cubría los 3 primeros años por trasplante y eso es algo que se ha modificado recientemente y se ha conseguido que se cubra la medicación de inmunosupresora de modo vitalicio por la vida del órgano trasplantado. Eso es algo que es muy reciente, aprobado recientemente y fue una gran noticia. Así que, por esa parte, no hay peligro de que perdamos referidos. De hecho, en cuanto se aplicó la ley ejecutiva y la doctora Milka de Jesús ha estado trabajando arduamente en poder organizar la avalancha de referidos que hemos recibido a raíz de tal ley. Muy bien, muy bien. Doctora de Jesús, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿un proceso similar? Sí, en el caso de los pacientes pediátricos, los médicos en Puerto Rico que atendemos los pacientes en diálisis somos el mismo grupo. Uh-huh. Somos la facultad que está en la Escuela de Medicina, somos 5 nefrólogos pediátricos y todo la comunicación es directa. Nosotros hemos modificado un tanto los servicios que ofrecemos ahora teniendo el programa bien sólido y establecido, donde estamos ya identificando
los pacientes, desde que empieza a disminuir su función del riñón, está por debajo de 40%, ya empezamos con los cimientos de desarrollar lo que se conoce como una clínica de enfermedad crónica del riñón avanzada, donde allí mismo en el hospital auxilio mutuo traemos esos pacientes, empezamos a evaluarlos con el propósito de que cuando necesiten algún tipo de reemplazo de la función de su riñón, podamos pasar directamente a trasplantarlo sin necesariamente pasar por la parte de la diálisis, y eso es algo que se puede hacer. En el caso en inglés, el término para esto se conoce como un preemptive transplant, y es la meta. Lo que uno quisiera lograr es que esto se diera, y nosotros actualmente lo estamos haciendo. Uno de, los potenciales retos es navegar el sistema para lograr todas las evaluaciones que necesitan los pacientes previo al trasplante, cuando estas evaluaciones no se dan todas en una misma institución. ¿Okay? Y eso es un asunto de acceso importantísimo que puede retrasar lo que son el llegar a trasplantarse. Para eso, más recientemente, nosotros en el programa, con la ayuda de entidades de la comunidad, ¿verdad? El Consejo Renal nos da la mano, y otras entidades como Direct Relief, Extra Base, la Fundación del Pediátrico, hemos tenido una bendición. Nosotros hemos tenido la bendición de contar con una coordinadora de servicios como una especie de navegador de pacientes. Ay, que cuando tenemos los niñitos en la unidad de diálisis, ella nos ayuda a moverlos por todos los servicios que necesitan, coordinar con los planes médicos, conseguir las autorizaciones. Y nosotros hemos visto un avance, pero una rapidez en estos procesos de evaluación, teniendo esa posición allí, que a futuro, una de las cosas que hay que plantearse como pueblo, como el gobierno, era a nivel global de la isla, es que nosotros debemos tener el acceso de este tipo de recursos, no solamente para los pacientes pediátricos, sino para los pacientes adultos, esos 6,000 y pico de pacientes, aquellos de esos 6,000 y pico de pacientes que sean candidatos para trasplantes, deberían tener esa misma oportunidad. Los cambios los estamos viendo y ha sido muy positivo lo que hemos logrado con tan solo unos cuantos meses que tenemos a esta persona, a la señora Valeria Méndez, allá en la unidad de diálisis. Qué bueno, doctora, y gracias por hacer explicar esto y la importancia y cuánto ha ayudado a los pacientes. Me parece que es una excelente recomendación, y estamos hablando de salvar vidas. Así que tener un recurso como ese que sea un facilitador, estoy segura que puede hacer una diferencia muy significativa entre ese periodo idóneo para poder entonces proceder con un trasplante y que no se pierda tiempo en proceso. Sí, hay que recordar, a mí son pacientes enfermos que tienen que estar yendo varias veces a la semana a las unidades de diálisis, y sobre esto tienen que también coordinar estos servicios. Y pues es difícil el proceso. Y aunque, ¿sabes?, las unidades de diálisis tienen sus recursos, el centro de trasplante tiene sus recursos, pero necesitamos aún más para darle todas las herramientas para que ellos se puedan mover en el sistema. Muy bien. Me parece pertinente, para ir recapitulando, yo creo que cada uno que pueda aportar datos que nos ayuden, o que cada uno pueda ayudarnos a repasar, ¿verdad?, señales de que está habiendo fallos renales. Esta es una las enfermedades renales, pues ya ustedes habían explicado que en instancias están vinculadas a otras condiciones de salud, como la diabetes, como la obesidad, y estilos de vida. Pero yo creo que es importante poder identificar a tiempo cuando una persona comienza a presentar fallos renales. Si podemos comenzar con el doctor del Río, luego la doctora Jesús y finalmente Ángela Díaz. Yo los detalles concretos de síntomas se los voy a pasar a la doctora Jesús. Lo que yo sí quiero hablar es que como sociedad tenemos un problema muy serio con la obesidad que existe en Puerto Rico. Existe un 60% de obesos. Eso es una temeridad como pueblo. Países están horrorizados cuando llegan al 15% de población en obesidad.
porque de ese 60%, un 40% va a desarrollar diabetes y va a desarrollar hipertensión y el síndrome metabólico y el hígado graso y realmente es un problema serio de salud pública y que el gobierno debe tomar, pero cartas en el asunto de un modo inmediato, por encima de otras cosas. Obviamente, una vez que ya la enfermedad está definida, pues lo que ha dicho la doctora, dirigir, que el cuidado sea el adecuado, etcétera. Pero tenemos millones de personas que están todavía en fase previa a caer en estas necesidades médicas, que podrían resolverlo con cambios en sus hábitos y problemas y cuestiones de salud pública, que deben educar a los niños desde los 5 añitos en el colegio. Deben saber lo que es importante. Porque si no, estamos ahora, el tsunami que nos llega, hemos curado la hepatitis C, y lo digo por hígado, que yo soy también cirujano de trasplante de hígado, hemos resuelto la hepatitis C y nos viene el hígado graso que nos va a inundar. Wow. Y con eso va a ocurre lo mismo en la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Así que yo ahí dejo mi parte y le dejo la parte del riñón a la doctora Jesús. Gracias, doctor del Río. Doctora. Miren, la realidad es que muchas veces, aquí lo más importante es la prevención. Sí. Muchas de la enfermedad renal muchas veces es secundaria a las condiciones que ya mencionó el doctor del Río en términos generales, a la hipertensión, a la diabetes. Para uno diagnosticar hipertensión o diabetes, debe ir a su médico primario por lo menos una vez al año, aunque se sienta bien, a revisarse la presión, a hacerse una prueba de orina, y si tiene alguna de estas dos condiciones, hipertensión o diabetes, hacerse una prueba de función del riñón, que es una prueba en sangre. Muchas veces no vamos a ver sintomatología temprano, la vamos a ver ya cuando estamos en unos estadios muy avanzados y sintomatología que se pudiera ver, incluye hinchazón en las piernas, las personas están cansadas, no pueden moverse y es porque cuando la función del riñón está muy bajita, entre otras cosas, no se produce bien la hemoglobina y están todo el tiempo cansados. Pero eso no, nosotros no queremos que identifiquen la función del riñón cuando ya está tan baja. No queremos que se hagan las intervenciones en ese momento. Queremos prevenirlo. Y lo correcto, usualmente, después que los niños, por ejemplo, pasan de las vacunas y se han vacunado, no hacen una visita anual al médico. Exacto. Cuando llegan, a menos que estén con algo, que estén con catarro o con alguna enfermedad aguda. En la etapa de la adultez temprana, es muy poco probable que vayan, a menos que sea la mujer embarazada, que vaya al ginecólogo porque está embarazada. Y no reciben cuidado. Los varones no reciben cuidado hasta que se sienten mal. Y esto pues nos trae que pasan años con presiones elevadas súper altas y no nos vamos necesariamente a dar cuenta. Vamos a tener la diabetes y no nos vamos a dar cuenta y no vamos a haber hecho las intervenciones. Una vez ya está bien avanzado la enfermedad del riñón, ya no hay necesariamente vuelta atrás. Por eso lo más importante es garantizar que una vez al año, por lo menos, todos nosotros vayamos y nos hagamos un chequeo de rutina, se nos chequee la presión, se chequee una muestra de orina y si tenemos algunos factores de riesgo, pues que también nos puedan hacer una prueba de laboratorio en sangre donde se puede establecer si el paciente tiene la función del riñón baja. Y ahí Ángela trabajó por muchísimo tiempo con una ley que ya nos puede hablar en más detalle, que precisamente aprobada hace ya varios años atrás, donde con la prueba de laboratorio se le puede decir al paciente y al médico primario si la función del riñón está baja. No sé si Ángela quiera seguir con, pues porque ya se conoce eso muy bien por ahí. Bien, claro que sí, Ángela. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han mencionado los médicos. Siento que tenemos mucho que hacer en el campo de la prevención a nivel primario. Hay que trabajar en varios aspectos. Yo creo que culturalmente nuestro país no está educado hacia la salud. No tenemos eso desde pequeño, de ocuparnos y preocuparnos por asuntos de salud desde temprana edad, no importa la edad como tal. Eso es un aspecto cultural con el que tenemos que, ¿verdad?, verlo como un reto y como una barrera dentro de todo.
Segundo, yo creo que también hay que trabajar muy de cerca con los médicos primarios. Precisamente la ley de la que hablaba la doctora de Jesús es la ley 18 del 2008, a la que se les requería a los laboratorios clínicos que reportaran el GFR, la medida del GFR dentro de la prueba de sangre como tal. Esa ley se cumple a mitad. La gran mayoría de los laboratorios hacen la prueba. La segunda parte de la ley era que los laboratorios debían reportar esos resultados al Departamento de Salud y al Consejo Renal de Puerto Rico. Lamentablemente, esa parte no se está cumpliendo. Nosotros hemos creado una plataforma electrónica para enlazar a todos los laboratorios. Y con eso estábamos buscando a la misma vez política pública para lograr que se hiciera el registro de pacientes renales. A diferencia del registro federal, que es para pacientes en diálisis, nosotros queríamos un registro para pacientes en estadios tempranos como tal. Eso lo que nos ayudaba era a poder identificar de forma temprana al paciente, esa data que recibimos de los laboratorios, poderla usar con esa intención realmente. Y a pesar de que la legislatura pasada aprobó un proyecto para esto del registro, era el proyecto del Senado 477, se aprobó en ambas cámaras, en ambas legislaturas, ¿no?, ambos cuerpos, pero a nivel de gobernación recibió un veto de bolsillo como tal. Regresó a la legislatura con varios cambios, pero se quedó obviamente a mitad de todo el proceso, un año eleccionario como tal. No se completó así el que, proceso. Ah, bueno, pues no, este es un buen momento para impulsarlo nuevamente. Hay muchos legisladores nuevos con muchas muchos asuntos en agenda y pueden tomar nota de esto. Así mismo es. Y esperamos que sí. Yo creo que la conciencia de que se necesita hacer una intervención a nivel temprano existe. Los datos están ahí, la información está ahí, todo está documentado, de manera que a largo plazo esto es hasta conveniente para cualquier sistema de salud, porque la carga económica que se tiene que hacer, ¿verdad?, para atención a toda la población desde estadios tempranos hasta después de trasplante para atención de la salud renal, es bien alta para el sistema, por ejemplo, de Medicare. Estamos hablando de $130 billones anualmente que se invierte en el cuidado de la salud. Es una buena inversión, pero es elevada. Y si logramos esa intervención más temprana, pues esa carga económica puede bajar un poco. Está el asunto de la carga económica, pero está también el asunto de la calidad de vida. Exactamente. Que una persona, todos los seres humanos debemos procurar y tener la oportunidad, pero también procurarnos poder vivir de forma plena, de forma balanceada, en estar en un estado de bienestar y que podamos realizar las actividades que deseemos hacer y sobre todo, ¿verdad?, cuando estamos en edad productiva, pues que podamos ejecutar. Así que yo pienso que eso es lo más importante. Les agradezco a los tres, nos han compartido información muy valiosa, también información alentadora, y yo diría que nos quedamos aquí con varias asignaciones pendientes, algunas que corresponden a la comunidad médica, otras a pacientes, a familiares, y también entonces al gobierno con la aprobación de leyes y política pública que ayude a disminuir la incidencia de enfermedades renales en Puerto Rico, pero sobre todo a disminuir esa necesidad de tratamiento de diálisis y de trasplantes de riñón. Aún así, si se requiriera el trasplante, qué bueno que contamos con ustedes. Muchas gracias. Y no olvidarnos de LifeLink y de la importancia del mensaje sobre la donación de órganos, que tenemos que estimular en cada oportunidad educativa que tengamos en nuestras manos, y te agradezco la oportunidad que Medicina y Salud Pública nos habéis otorgado con estos minutos. Gracias a usted, doctor, por mencionar a LifeLink, que es muy importante. Quizás ya no vemos tantas campañas mediáticas de LifeLink, pero sigue siendo una organización que hace una labor vital, presta un servicio vital. Así que muchas gracias, doctor Juan del Río,
del Centro de Trasplante del Hospital Hoshidomoto, también a la doctora Anita de Jesús, nefróloga pediátrica, y a Ángela Díez, directora ejecutiva del Consejo Renal. Siempre les digo a la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública que lo bueno se comparte, así que aquí queda esta información depositada para que la compartan, porque la necesidad es mayor de la que nosotros pudiéramos imaginar, y así estos recursos nos lo han puntualizado y nos lo han recordado. Nuevamente, gracias por su disponibilidad, su tiempo y compartir conocimiento, y a ustedes por conectar con nosotros. Será hasta la próxima.